En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola, mis amigos. Hola, mis amigos. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo dé ouvidos. Le dé oídos para que usted pueda oír, entender, discernir su palabra, para que entonces usted obedezca y consecuentemente disfrute los beneficios de esa obediencia. Usted sabe, usted que vive en la ciudad, naturalmente no tiene idea de lo que significa una oveja. Cuando Jesús colocó a la oveja como un ejemplo de ser para mostrarnos a nosotros los humanos qué es obedecer, qué significa la obediencia a su voz, a su palabra. Él lo hizo para que nosotros pudiéramos observar a la oveja y evaluar nuestra vida, evaluar nuestro ser, evaluar nuestra servidumbre a Él. Preste atención, mucha atención. Si usted conociera a las ovejas, vería que las ovejas son los animales más dóciles que existen sobre la faz de la tierra. La oveja, si no tiene a un pastor cuidándola, ella se pierde. Ella no come, ella no bebe. Ella está confinada a la muerte. Tiene una vida corta. Cuando usted lee la Biblia y ve a la oveja, lee sobre la oveja, busque sumergirse en qué significa ser oveja. ¿Qué es la oveja? Vaya a internet y busque saber cómo es la oveja, cómo actúa, cómo reacciona. ¿Sabía? Yo no veo aquí a la oveja como rebelde. Yo no conozco a una oveja rebelde. Yo no tengo conocimiento de ovejas rebeldes. Yo conozco a los cabritos. Los cabritos son rebeldes. Los cabritos son animales difíciles de tratar. Supe que el cabrito, ¿qué hace? Orina y después refriega la barba en esa orina y por donde pasa va espantando a todos los animales que estuvieran a su alrededor. Es un animal cruel, difícil de tratar. El cabrito es terco por naturaleza, muy terco. Justamente lo contrario al cabrito es la oveja. Por eso Jesús dijo así, vea lo que dice Jesús, mis ovejas, no es muy bueno eso, mis ovejas, oye mi voz.
Y yo las conozco. Yo las conozco. Y ellas y me siguen. Qué bueno. Y yo les doy, vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Usted ha sido oveja verdaderamente. Nosotros hemos sido ovejas verdaderamente de nuestro buen pastor, de nuestro Señor Jesús. Esa es la cuestión. Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos a nosotros mismos. En lugar... La oveja no se quedaba preocupada por la otra oveja. No. Cuidaba de sí misma. Es decir, ella cuidaba su propia vida. No se quedaba reticente a la voz del pastor. Ella no disputaba si se quedaba más cerca del pastor que la otra oveja. No, ella seguía la voz. Si ella era la primera o la última, no hacía ninguna diferencia. Ella era oveja, ella seguía aquella voz. Ella aprendió a oír la voz y a obedecer, solo eso. Entonces, amiga y amigo, quien es nacido del Espíritu Santo es esa oveja dócil, mansa, es sierva, ella sirve, ella no cuestiona, ella no vive intrigando o creando problemas con otras ovejas. La oveja es un animal naturalmente dócil. Así también son los nacidos del Espíritu Santo. Quien es nacido del Espíritu Santo no vive mirando a los demás. Ah, yo fallé, pero pido perdón. Pero fulano, mengano, sutano hicieron peor que yo. No, la oveja, ella tiene el cuidado de oír la voz de su pastor y deja el resto con él. Ella no se preocupa por fulana, mengana o sultana. Ella no se preocupa por las otras ovejas. Ese es el gran problema que existe dentro de las iglesias. ¿Sabe por qué existen esos problemas? No es porque la palabra de Dios traiga problemas. No, la palabra de Dios trae unión. Trae vida, salvación, salud. Pero, ¿por qué las ovejas, digamos así, en general, dentro de los apriscos de las iglesias, tienen problemas entre sí? Porque en medio de ellas existen las ovejas y también los cabritos. Los cabritos que están vestidos de ovejas, pero que no son ovejas. Entonces, usted que me está oyendo en este momento y que encuentra dificultades en la convivencia con su hermana, con su hermano, dentro de una iglesia, dentro de una denominación, preste atención. O usted es el problema, o la otra persona es el problema, o ustedes dos son el problema, los dos son el problema. O ustedes son o no son ovejas del rebaño del Señor Jesús. Quien es oveja sirve a su Señor, obedece a la voz de su Señor. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque no todos quieren obedecer, no todos son ovejas. Están los cabritos. Así como existe la cizaña en medio del trigo, también existen los cabritos en medio de las ovejas. No se mezclan.
Pero se visten de ovejas y se quedan en medio creando problemas justamente para impedir, trabar o bloquear el camino de la oveja verdadera. Entonces, preste mucha atención. O usted es oveja, o usted no es oveja. O yo soy oveja, o no soy oveja. ¿Cómo podemos saber quién es quién? ¿Cómo puedo saber si soy oveja o no? El Espíritu Santo, aquel que me generó, aquel que me trajo a la vida, el Espíritu del Señor Jesús. Yo conozco su voz, yo reconozco su voz y obedezco. Él me conoce. Yo también lo conozco. Lo reconozco. Identifico su voz. Y lo sigo. Debido a eso, yo tengo paz. Mucha paz. Mucha paz. ¿Por qué? Porque yo estoy siguiendo a mi pastor, a mi Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Él me da paz, Él me da certeza, me da seguridad. Yo no necesito probarle a nadie que yo soy de Dios. No, no me interesa. Que se preocupen los otros. Es un problema de ellos. Pero yo cuido mi salvación. Y es lo que usted también tiene que hacer con respecto a sí misma, a sí mismo. No se mezcle, no se involucre junto a las ovejas que no son ovejas, que tienen apariencia de ovejas, pero que tienen diferente al suyo. Tienen un lenguaje diferente al suyo. ¿Quién es de Dios? Tiene un lenguaje de acuerdo con Dios. Tiene un balido de acuerdo con Dios. Y quien no es, ese no. Ese es rebelde. Entonces huya de ese tipo de compañía. Huya. Huya de ese tipo de gente. Para que no se contamine. Para que no sea dirigida hacia la sequía del desierto. Porque a los cabritos, les gusta el aislamiento, a los cabritos les gusta mandar. Los cabritos son rebeldes por naturaleza. Les gusta. Los cabritos tienen envidia. Obviamente, el cabrito le tiene envidia a la oveja. Pero quien es oveja oye la voz del buen pastor y la sigue. No se preocupan por el día de mañana, porque saben que el día de hoy el buen pastor las cuidará, las llevará a los verdes pastos. Esa es la realidad. Amiga, usted quiere tener paz, mi amigo, usted quiere tener paz. Entonces, oiga esta palabra, oiga esta voz, la voz del buen pastor. Obedezca esta palabra. No discuta. No entre en conflicto con nadie. No pelee, no se defienda. El justo no se defiende. ¿Sabía? ¿Lo sabía? La oveja no se defiende. La oveja vive oyendo la voz de su pastor. Solo eso. Y el pastor, el buen pastor, cuida sus ovejas. Cuando ellas se pierden, cuando la oveja se pierde del aprisco, el buen pastor la persigue, va a buscarla, deja las 99 en el aprisco y va en búsqueda de aquella. Él no acepta perder a nadie. Es lo que Jesús dice aquí. Yo conozco a mis ovejas y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Jamás, jamás. Jesús dice jamás. Nunca es nunca, jamás.
y nadie las arrebatará de mi mano. Sea oveja, amiga y amigo, y para que sea oveja, usted tiene que pasar por el nuevo nacimiento, el nacimiento que viene del agua y del Espíritu Santo. Cuando se habla del agua, se habla del bautismo en las aguas. El bautismo en las aguas es tan importante como el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo en las aguas significa la muerte del cabrito, de los cabritos y el nacimiento de las ovejas. Porque se sepulta, se entierra al cabrito y cuando se levanta de las aguas hay una oveja. Y cuando es oveja, el Espíritu Santo viene, desciende sobre ella y entonces la va guiando todos los días, en todo momento. Por eso tendremos el ayuno de Daniel a partir del 25, cuando usted, que quiere recibir el Espíritu Santo, pensará los pensamientos de Dios, solo los de Dios. Y si usted piensa, obispo, yo creo que aún tengo la vieja naturaleza, tengo un cabrito dentro de mí, entonces, bautícese en las aguas. Lávese, purifíquese, prepárese para que en el ayuno, en este ayuno de Daniel, usted marque la diferencia, que realmente sea lleno del Espíritu Santo para que sea realmente guiado por el buen pastor hasta los verdes pastos. Eres tú la unción y la luz de Dios. Eres fuerza, eres mi consolador. Ven a iluminar hoy mi caminar. Consolador.
Antes de llegar al Centro de Ayuda Universal, yo era una persona triste, amargada, nerviosa, deprimido, con una soledad inmensa, un vacío en mi ser que no llenaba con nada. Llego al Centro de Ayuda Universal a raíz de que me invitan a una reunión. Llego un día domingo y participo. Empiezo a quitarme de la tele, de toda la información, de televisiones, radio, periódicos, y alejarme de las personas que me hacían dudar para que no buscara a Dios. Empiezo a escuchar del ayuno de Daniel y me empiezo a retirar de toda la información del mundo para poderlo buscar con todas las fuerzas. Empiezo a leer la Biblia, a orar en las madrugadas, a orar 3 veces al día, porque yo buscaba a Dios, esa paz, esa tranquilidad que me decían, y yo realmente quería conocer a Dios, y por eso empecé con el ayuno. El pastor me dio información, me entregó un libro aparte para poderlo yo leer, y me fui, bueno, así que me fui llenando de Dios, de las palabras de Dios, de la Biblia, de información. Dejé todo lo que me dañaba para no buscarlo. Cuando yo recibo el Espíritu Santo fue en una reunión. El pastor pidió que clamáramos y buscáramos a Dios para que viniera a nosotros. Yo busqué en ese momento a Dios con todas mis fuerzas, pidiéndole que viniera a mí, que me llenara de su ser, de su espíritu. Y así comencé a orar y pedirle, clamarle que viniera, que me usara, porque yo quería que Él estuviera en mi vida. Y empecé a buscarlo con mucha fe, con muchas fuerzas. Y en ese momento yo recibí el Espíritu Santo, que fue una paz inmensa. Llenó ese vacío que yo sentía, lo llenó de con su ser, me llenó con su fuerza. Me dio una paz, una tranquilidad, el amor que yo quería, Él me lo dio. A partir de recibir el Espíritu Santo, yo cambié. Ya no soy la persona amargada, no soy una persona triste, desesperado. Ahora soy una persona con una tranquilidad. Soy un hombre con paz, tranquilidad, pleno, seguro de mí mismo. Todos mis proyectos con Dios los he logrado. He encontrado el amor de Dios y el amor de otra pareja, el amor con mi hija. Soy feliz. Vale la pena participar del ayuno de Daniel. Yo garantizo que la persona que busca a Dios en el ayuno de Daniel lo consigue, porque es un fortalecimiento espiritual el cual nos llena de Él. El Espíritu Santo es el tesoro más inmenso que uno puede tener. Cansado y agotado estoy, me muestro hoy tal como soy, Señor, necesito de ti. Largo camino hay por andar, pero me siento desmayar, Señor, necesito lléname de ti, Señor, toda soledad y temor desaparecen cuando llenas mi corazón. Lléname de ti, Señor, toda enfermedad y dolor desaparecen cuando llenas mi corazón. Sediento y
cargado estoy, me muestro hoy tal como soy, Señor, necesito de ti, lléname de ti, Señor, toda soledad y temor desaparecen cuando llenas mi corazón. Lléname de ti, Señor, toda enfermedad y dolor desaparecen cuando llenas mi corazón.